36 empresas veñen de presentar as súas ofertas económicas para facerse co contrato de construción do interceptor Xeral da Marxe Norte da Ría de Ferrol no tramo Malata-Gándara e que está presupuestado en 11,7 millóns de euros. Unha importante actuación para o saneamento integral da Ría de Ferrol que permitirá que no 2014 as vivendas do centro da cidade se conecten xa a esta rede de saneamento. O director de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, manifestou a súa satisfacción e tamén a do goberno galego polo avance na tramitación deste proxecto, declarado de interese xeral e no que a Xunta participa no seu financiamento. Esta actuación se inclúe no convenio suscrito pasado 14 de xullo entre o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a Xunta de Galicia e os concellos de Ferrol e Narón, xunto con Acuanorte, que conta cun presuposto ademais de 37,6 millóns de euros e que inclúe tamén o acondicionamento do interceptor xeral da marxe dereita da Ría de Ferrol, no tramo a Gándara-Cadaval. Neste convenio, a Xunta achega o 10% do custe das actuacións. Ademais, Acuanorte e Augas de Galicia están a preparar os proxectos constructivos das dúas últimas obras hidráulicas que completarán o saneamento da marxe dereita da Ría de Ferrol, como son o tramo do colector interceptor entre Cadaval e Neda e o colector de Amalata. A conselleira do Medio Rural, Edo Mar, Rosa Quintana, vén de asistir en Madrid aos consellos consultivos de pesca e agricultura. Quintana manifestou que a Xunta traballará da man do Goberno Central para evitar a reducción drástica nos tax e nas cotas de especies clave para a frota española, en particular para a galega, como a pescada do norte, o rape, o gallo, o bocarte e a cigala, nos que en algúns casos a súa reducción das posibilidades de pesca que propón a Comisión Europea ronda o 30%. Rosa Quintana fixo fincapé na súa preocupación pola reducción das posibilidades da pesca da pescada do norte, unha das especies prioritarias para a frota galega, e sinalou que dende a Xunta non se entende por que a comisaria europea quere facer unha proposta para acadar o rendemento máximo sostible desta especie no 2013, tendo en conta que no Consello de Ministros de Pesca, celebrado pasado mes de xuño en Luxemburgo, se chegou a un acordo de flexibilización, no que se establecía que se acadará no 2015 cando sexa posible, ou no máis tardar no ano 2020. Portos de Galicia participará activamente no impulso á continuidade do proxecto europeo NEA2 para o establecimento de sinerxias na promoción da náutica recreativa nas rexións atlánticas de Europa. Así o ratificou o ente público coa súa representación na reunión que tivo lugar esta semana no Salón Náutico que se está a celebrar en París. O obxectivo deste encontro entre representantes das diferentes rexións atlánticas é estreitar os lazos entre os participantes no vixente programa NEA2 e promover a súa continuación a través do NEA3 para o próximo período de programación de fondos europeos 2014-2020. Este terá tres piares de actuación para continuar avanzando no desenvolvemento da náutica recreativa, o social, o económico e o medioambiental. En concreto, en Galicia, este tercer piar foi reforzado coas actuacións desenvolvidas nos últimos anos, orientadas á consecución de bandeiras azuis e adaptación dos peiraus autonómicos para as persoas con discapacidade. A Consellería do Medio Rural e do Mar forma a preto de 1.800 persoas para mariñeiro pescador, formación básica e formación mínima para o embarque a través de 72 cursos que está a ofrecer nos distintos portos galegos. Por primeira vez, o departamento que dirixe Rosa Quintana pon en marcha estes cursos a través da rede. Grazas a este sistema, os interesados poden realizalos dende os seus domicilios ou dende telecentros habilitados para tal fin. Esta iniciativa está cofinanciada nun 80% polo Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo Galicia 2007-2013. Na nosa visita de hoxe ao Mercado Central da Magdalena en Ferrol sacamos dúas conclusións. A primeira é que a xiva das nosas rías ocupa un lugar importante nos mostradores de case todos os postos. Unha especie que admite múltiples formas de elaboración, pero que, sobre todo, neste tempo frío, faise guisada. E agora é a época da xiva, baixou bastante de precio e está genial. Isto, como podeis ver, é da ría, isto está vivo todo, completamente. Isto non está ni congelado, ni desviscerado, ni nada. Está todo perfecto. Como vai o precio? O precio
precio está a 6, chicos. Después tenemos choupa, de la pareja del día. Esto está a 5 euros, esto bajó 2 euros en kilo. Después tenemos jurelo mediano, que esto sigue bajando, esto está a 3 euritos y está muy bien de precio. Y ahora tenemos pulpo, sobre 2 kilos, de 2 a 3 kilos, esto está a 8,50 y como podéis comprobar, esto está vivo también. Este es del nuestro. Después tenemos un poco de calamar que sigue aguantando el precio, esto está a 10. Después tenéis mejillón, que esto está a 3, como siempre, mejillón especial, esto está muy bueno. Choco un poco más pequeño, esto va un poquito más caro por el tamaño, que no hay mucho. Este te va sobre 8 euros el kilo. Después tenemos carioca, fina de Boston. Esta es de fuera porque la nuestra no da la medida y no dejan venderla. Y después tenemos pescadilla de la de aquí, desde medio kilo, 700 gramos, hasta 2 kilos y medio. Esto va a 7,50 y la pequeña está a 6. Esto está aguantando el precio también. Después tenéis un poco de abadejo a 8, este es del de aquí, sobre 2 kilos, 1,800. Y después tenemos chopa, que ya os lo dijo antes, rodaballo, que esto está sobre 16 el kilo. También lo hay del de aquí. Tenemos bacalao fresco de exportación, noruego, esto está buenísimo en fresco. Es pescado blanco como la merluza y se vende muy bien. Quien no quiere comer merluza, bacaladito. Y después tenemos sargo, para hacer al horno. Este es del de aquí. Esto está a 7 euritos, también está muy asequible y es de ración. Después tenemos meiga, esto está a 8,50 del país, este es de la nuestra, de los barquitos nuestros. Esto está muy bien, que también bajó mucho de precio. Y lo que subió un poco es el lirio, porque hace mal tiempo, se coge menos, ley y demanda y esto sube. Y después tenemos almeja, tenemos ganas de vender. Almeja de la nuestra, está a 17, esto ya subió un poquito, no mucho, pero un poquito. Tenemos berberecho también, desde aquí, y salmón. Y un poquito de truchita pequeña. Esta es de la de piscifactoría, pero como no se puede vender otra, es la que se vende. Esto está a 8 euros el kilo, chicos. A ver. ¿Cuánto pesaría este pulpo, Margarita? Sobre 2 kilos y cuarto, más o menos. Y la jibia, preciosa. Mariquitas de las nuestras, de las que fabricamos nosotros. ¿Y qué más quieres que te enseñe? A ver. Y aquí este, el pescadito elaborado por Margarita, ¿no? Exactamente. Esta es artesanía pura. ¿Qué es y a qué precio va? Mira, a 4 euros, la docena. Vale, vamos por aquí a ver. A ver. Estas son choupas fresquitas. Esa choupa fresquita, merluza. Los precios, mira, la choupa a 5 euros. La merluza 7,50. Jurelito a 3,50. Este grande a 4. Meiga preciosa, mira. A 8 euros. Pero mira qué meiga. Mira qué centolla. Vamos a enseñarla mejor. Mira. A 10 euros, para que la gente venga a la plaza. Uy, sí, mañana, no se sabe. Mira qué rica. Mira, tienes unas meiguitas aquí pequeñas que son muy buenas, muy fresquitas, que son de la pareja, que para mi gusto son las mejores, y van a 7 euros el kilo. Luego tengo lirios, que van muy caros, van a 5 euros, pero bueno, bajaron un poquito conforme eran ayer, que fueron a 6. Luego tienes jurelitos a 4 euros, maravillosos, de los pequeños. Y luego los grandes, que son exquisitos para la plancha, para el horno, para lo que quieras hacer, que van también a 4 euros. A segunda das conclusións é que, a vista dos comentarios dos operadores do mercado, as vendas non terminan de arrancar. En anos anteriores, nestas mismas datas, as compras e reservas para o Nadal animaban a praza, pero este ano a crise está retrasando máis do desexado estas vendas. Bueno, un pouco tocadas, hai que ser realista. Hai moita xente en el paro, a xente mira moito o precio, lleva cosas sencillas, non se complica a vida, e o día a día, entiendes, o día a día. Como sempre, máis ou menos. As ventas non se notan, a xente está moi restringida. Buenas non van, eso es lo que hay, que cada día baja un poco más. Parece mentira, pero es así. Hay mucha crisis y yo no sé. Eso es lo que hay.
Pero bueno, me imagino que de aquí en adelante, que ahora faltan unos días para Nochebuena y Año Viejo, que vendrá un poco más de ambiente. Pero bueno, esperemos. Espero que la gente venga no solamente ahora en el mes de diciembre, que comer hay que comer todos los días. Y el pescado del mercado no hay comparación ninguna con él. Y espero que vengan, tanto en enero como en febrero como el resto del año. As luras son obxecto dunha grande apreciación comercial polos seus usos gastronómicos. Son populares non só na gastronomía galega, senón en moitas cociñas do mundo. Non só o seu corpo é comestible, tamén os brazos e a tinta. De feito, só o bico e a pluma non se comen. Son unha boa fonte de zinc, manganeso, cobre, selenio, vitamina B12 e riboflavina. Adóitanse preparar guisadas, grelladas na súa tinta ou fritidas en aneixa romana. Hoxe prepararemos unhas luras da ría á grella. É un cefalópodo tan saboroso que non necesita moito para resultar exquisito. Rociamos con aceite de oliva e botamos nunha tixola ou grella ben quente. Cociñamos por ambos lados ata que estén douradas e tenras. Empratamos e espolvoreamos unha con flor de sal e a outra con escamas de pimentón. Unhas gotas de aceite de oliva en crudo e xa está listo para servir.